Bienvenidos todos a este coloso, un estadio magnífico en pleno corazón de Cataluña. Hablamos, por supuesto, del Camp Nou, hogar del Fútbol Club Barcelona. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. La primera parte ya está en marcha. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Luis Suárez, agresivo, goleador, técnicamente fantástico. He visto muy pocos delanteros en mi vida que sean mejores que Luis Suárez. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. Centra. Un despeje providencial. El Barcelona la recupera y vuelve a la carga. Umtiti está examinando las opciones. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Sergi Roberto. La manda arriba. Felipe Coutinho. Dembélé. Paulinho. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Trata de colarla en... ¡Busca el disparo! ¡Gran envío! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¿Y ahora qué? Y devuelve el balón al centro. La controla Dembélé. Luis Suárez. Balón en la banda. Pelotazo en largo hacia adelante. Pasan a la alternativa. Raúl García. Muniain. Aduri. Balón por alto entre líneas. ¡Prueba suerte! El pase era bueno de verdad. Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Dembélé. Intenta superarla. ¡Luis Suárez! ¡Buena salida! Juega hacia la banda derecha. La controla Duriz. De Marcos. A ver qué se inventa ahora. Y llega a tiempo para despejar. Dembélé avanza por el centro. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Dembélé. Sergi Roberto. ¿Y ahora qué? Eso es saque lateral. De Marcos. Explotando ese carril derecho. Balón largo a la banda. La cuelga. Dentro del área. Messi. Minuto 28 de partido. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata.
El portero la manda lejos. Busca el hueco por arriba. Sergi Roberto. Felipe Coutinho. Valenciaga. Tiene carril para correr por la izquierda. El cuero a la banda. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Messi. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Intenta colar ese balón. Paulinho. Luis Suárez. Esto huele a contraataque. ¡Qué buen control! No, la pierde a manos de Umtiti. Aprovecha el hueco en esa banda. Paulinho. Que se inventa ahora. Desde ahí puede entrar. La defensa hace su trabajo. Paulinho. Dembélé. Por poco, solo unos milímetros. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Y vuelven a tener la posesión. Beñat decide jugar por la izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. Dembélé. Tienen la oportunidad de contraatacar. Balón largo del portero. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Se indica el inicio del segundo tiempo. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. La defensa debe replegarse. Está causando estragos por la banda izquierda. Felipe Coutinho. Desde ahí pueden llegar arriba. Aduriz busca llegar a ese balón. Es de esos a los que les encanta encarar a su marcador. Nunca vacila en este tipo de situaciones. Los defensas parece que no pueden ni acercarse, ¿eh? Y no es que le falte entrega precisamente. Balón por esa banda. La mete. Paulinho. Luis Suárez. ¡Luis Suárez! Controló bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo.
Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Aduriz vuelca el juego a la banda derecha. Han desperdiciado un buen contraataque. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Supera la defensa por alto. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Balón para arriba. Raúl García. Aduriz. El cuero a la banda. Y la juega al hueco. ¡Vuela el centro! Recupera. Dispara. ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Buen robo de balón y contragolpe. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Dembélé. Pelotazo en largo. Aduriz. La defensa debe replegarse. Intenta superar la defensa por bajo. Prepara el disparo. ¡Y el rebote! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Por fin consigue marcar! ¡Qué velocidad para rematar! Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Que le vendrá de lujo. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, que queda tiempo de sobra. Ha entrado destiempo y le pitan falta. Advertencia verbal para la próxima, cuidadín. Íñigo Martínez. De Marcos. Sube con poderío. Pasan a la alternativa. Luis Suárez. Messi. El Barcelona. Yo creo que tienen que seguir crear así. Juego. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. Se libra del rival. Messi. Pega una galopada por la izquierda. Sergi Roberto. ¿Y ahora qué? El esférico sale rechazado. La defensa muy bien plantada. Buen rechace que da algo de tranquilidad. Messi. La juegan por la banda. Busca la forma de pasar. De Marcos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Tienen la oportunidad de contraatacar. La controla Aduriz. Balón por alto entre líneas. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Buena lucha por ese balón. ¡Oh, sí han puesto a su rival! Sigue avanzando. Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. A ver qué se inventa ahora. Tiene espacio para tirar a puerta. Ese descuido les puede costar caro.
Felipe Coutinho. Aún queda tiempo de sobra para marcar un tanto, pero cada segundo cuenta. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Estamos llegando! ¡Falta! La acción ha sido clara. ¡Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además! Creo que el jugador se ha quedado calentito después de esa entrada. Tenemos la sustitución. Paulinho aprovecha el hueco en esa banda. Parece que sale de esa. Oportunidad de remate. Gran disparo, pero sin suerte. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Miquel San José la recibe. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Y la va a disparar. Y ahí está él para acompañar. Para acompañar lo inevitable. Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro. Luis Suárez lo ha hecho muy bien. Se abalanzó rápidamente a por el balón. El mérito es del delantero, eso está claro. Pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, Pita el árbitro. Termina el partido. Tenemos un empate en el marcador. Los técnicos deben estar contentos. Sus sistemas han funcionado. Maldini, ¿qué análisis podemos hacer de este encuentro? No han estado a un gran nivel en un partido que teóricamente no debería haber supuesto ningún problema para ellos. Han estado tan parejos que a veces, la verdad, a veces no sabía cuál era el equipo grande y cuál el pequeño. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio.